la autoridad de llevar a usted a la cárcel que está puesta allá. Las experiencias que el Libro de Mormón nos ha enseñado, actualizarlas a este tiempo, disfrutarlas con los jóvenes, es una maravilla. Este tipo de actividades engrandecen nuestro testimonio, nos ayudan a vivir, a respetar, a querer más a los profetas de este hermoso lugar de América. Estoy maravillado por la actividad, por trabajar de la mano con el sacerdocio. Este es un esfuerzo mancomunado. Quiero pedir a todos los jóvenes que confíen en actividades buenas que se hacen con el sacerdocio, con el programa de institutos. Está para bendecir la vida de nuestros jóvenes. Gracias por todo ello. Los apreciamos sinceramente. Y en realidad es un momento muy especial recordar las vivencias del Libro de Mormón y esperamos que siempre estemos aquí participando en todas las actividades que vendrán. Hola, soy David Quirao, presidente de Sacalima Tambo. Gracias por participar, José. ¿Qué te pareció la actividad? No, estuvo muy buena, muy organizada. De verdad, fue un papel muy divertido de ser de guardianes y poder ayudar a las personas a entender que, bueno, tienen que cumplir las normas y las reglas que se les indican. Y fue muy buena la actividad. Muy agradecida por la invitación que he recibido por parte del director del IRU por esta noche tan bonita, la representación del Libro de Mormón, una de las partes mucho más importantes, que al ingresar nos hemos encontrado con la barra de hierro, luego directo teníamos el río, teníamos también el árbol de la vida, y también teníamos la Liaona como representación, así como otros personajes de las cuales nos hemos podido sentir como si estuviéramos en aquel sueño tan hermoso que tuvo nuestro profeta y la parte principal del Libro de Mormón. Este es un momento no solamente leer las escrituras, sino también tratar de vivirlas y con ese espíritu poder fortalecer nuestro testimonio. Es un momento de compartir entre los jóvenes, poderles hacerles enseñar por medio de las escrituras, por medio del testimonio, que es importante no solo tratar en nuestra vida diaria, también cotidiana, por nuestra actividad, que podemos ser cada uno de nosotros un personaje y que nos pueda ayudar a poder fortalecer nuestro testimonio. Agradecemos esta oportunidad a cada uno de los miembros de este comité de Lima Central y que esperamos de que este solamente sea el inicio de más actividades que nos puedan ayudar a seguir viviendo y compartiendo el Evangelio. El día de ayer compartimos con ustedes una experiencia tan hermosa, hermanos, recordar lo que tiene que ver el Libro de Mormón con nuestras vidas, con aquellos personajes que estuvieron el día de ayer. Y cada uno de ustedes compartió parte de su talento, parte de su entusiasmo. Y yo creo, hermanos, que hizo posible que algunos que estuvieran ahí incrementaran su testimonio acerca del Libro de Mormón.